amigos, estamos de vuelta con todos ustedes. Antes de continuar con la entrevista de este momento en el programa, tengo una recomendación importante y es la cadena de muebles Lean Furniture, donde hay la mayor diversidad, una enorme selección, los precios ciertamente inmejorables. Usted puede llegar, le van a dar toda la opción para poder comprar, tener una rápida entrega en el mismo día y les van a ayudar. Hay muebles de todos los diseños, muebles con fácil financiamiento, sin correrle su crédito, sin que le afecte. Así que le quiero recomendar a Lean Furniture para que usted pueda comprar los muebles que siempre deseó. Este fin de semana hay ofertas espectaculares con grandes descuentos en Lean Furniture. Busque las tiendas de Lean Furniture en todo el sur de la Florida para que pueda hacer su compra. Así que ya lo sabe, ahí lo tiene. Vamos nuevamente, Belén, a retomar la comunicación a esta hora con la profesora Marta Colomina. Ciertamente, recuerde que en Todo Debate estamos conversando vía telefónica con la profesora Marta Colomina, con quien hacemos un paseo por la situación actual en Venezuela. Vamos a aprovechar, de hecho, esta conversación para preguntarle un tema que es por demás interesante para quienes estamos fuera del territorio venezolano. Hay una Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo y en el cual la oposición tiene una mayoría significativa, pero nuevas regulaciones están tratando de limitar esa acción que podría hacer esa Asamblea Nacional en el marco de una Venezuela distorsionada en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Cuál es su perspectiva de esta realidad, profesora Colomina? La situación que tiene la Asamblea Nacional, ciertamente, y la actuación de los diputados, todo lo que se está viviendo, muchos evalúan de pasivo, no están cubriendo las expectativas, dicen, ven como cobarde el hecho de que no se movilice la calle, profesora Colomina. ¿Qué opina de esto y es la intención de conocer nuestra, ¿no? Electoral del gobierno apabullante como fue. Reconoció de los dientes para afuera el triunfo electoral de la oposición. Hasta ahí llegó el reconocimiento, porque a partir de ahí le declaró la guerra a la oposición y el brazo político del gobierno, a través del cual se hacen todas las trampas, que se ha convertido, repito, en el partido político del gobierno, que es el Tribunal Supremo de Justicia, comenzó a boicotear al Parlamento. ¿Y qué es lo que ocurre? La ley de amnistía, por ejemplo, que fue reconocida, la ley de amnistía fue consultada por Maduro, por el gobierno de Maduro, ante la ONU. Y la ONU le dijo, la ley es legal y se ajusta a las exigencias internacionales en materia de amnistía. ¿Y qué es lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Declararla inconstitucional. Igualmente declararon inconstitucional la ley del Banco Central de Venezuela, que le ponía fin a los abusos del gobierno de producir dinero inorgánico, de tener la máquina de producir billetes todo el día encendido, y justamente el gobierno y el Banco Central han sido los responsables de que Venezuela tenga hoy la inflación más alta del mundo, a la par, por cierto, de la escasez más alta del mundo. De modo que en Venezuela ha habido elecciones. Usted citaba, creo que fue usted misma quien hablaba de que hay el poder moral, de que hay el defensor del puesto, del pueblo, mentir. El pueblo ya reconoce que el defensor es el defensor del puesto que él tiene y defensor del gobierno. Y el poder moral no tiene absolutamente nada de moral, porque son tres chavistas que fustigan constantemente, persiguen constantemente a la oposición y utilizan las leyes para justamente violentar la Constitución. Es algo increíble ver cómo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que está integrada por 7 chavistas militantes, 3 de los cuales fueron nombrados a la carrera 3 días antes de entregar la Asamblea Nacional anterior al gobierno, ¿verdad? Son los que están decidiendo violar el voto popular masivo que fue el que se manifestó el 6 de diciembre del año pasado. Permítame decirles, a propósito de la preocupación y del interés que ustedes tienen en qué es lo que va a pasar con el revocatorio contra Maduro y la actitud tozuda y absolutamente ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral, permítame recordarles que el Consejo Nacional Electoral tiene 5 miembros, 5 rectores, uno solo independiente y los otros 4 militantes, ¿verdad? Militantes del partido del gobierno. Ahora, hoy anuncia la prensa que el Consejo Nacional Electoral iniciaría el próximo lunes el proceso para el revocatorio contra Maduro. Pero yo lo dudo muchísimo. Un país, estaba leyendo ahora un artículo de
de la colega Nitu Pérez Osuna, que publicó en, creo que fue en El Tiempo de Bogotá, algo insólito, que yo me enteré por ella, ¿verdad? Que la escasez de productos de higiene, la escasez de todo, pero la escasez de productos de higiene es tal que hay colas en ciertos lugares para tener una pasadita en las axilas de desodorante. O sea, que se paga nada más, figúrese usted además lo que significa poner su axila y detrás de usted va otro a la misma operación con una untada, como ya lo llama, de desodorante. En Venezuela hemos llegado a una ignominia tal, siendo como es un país que del que siempre se ha alardeado que tiene las reservas petroleras más importantes del mundo. Permítanme decirles que los regímenes de Chávez primero y de Maduro después, juntos, han recibido más del doble de los ingresos que todos los gobiernos juntos de los 40 años anteriores. En otras palabras, el gobierno de Rómulo Betancourt, el de Leoni, el de Caldera, el de Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez otra vez, Caldera II, todos esos presidentes, ¿verdad?, recibieron la mitad menos, juntos todos los gobiernos, repito, del dinero que percibió con producto del ingreso fiscal, pero sobre todo del ingreso petrolero, Chávez y Maduro. ¿Y qué ha ocurrido? Que no tenemos producción agrícola, no tenemos producción pecuaria, no hay producción industrial, las calles están con unos huecos que no son huecos, son cráteres. El chavismo recibió un sistema eléctrico impecable. Venezuela entonces vendía electricidad a Maicao y a una zona importante de Colombia, ¿verdad? Teníamos una distribución de agua en todos los sectores populares impresionante. ¿Y en qué estamos ahora? Bueno, Chávez utilizó buena parte de esos recursos primero a la corrupción. Venezuela es el régimen chavista, ha sido el gobierno más corrupto de toda la historia. Precisamente, de profesora, hecho, yo la escuchaba en la radio. De los Panama Papers son militares del chavismo, familiares, enfermera de Chávez, el otro, bueno, todos son de ellos, ¿verdad? Y resulta que en este momento Venezuela no tiene para ni medicinas ni tiene absolutamente nada. Estamos en un país en ruinas. Con decirle que ayer, y concluyo con eso para que ustedes continúen con sus preguntas, saquearon no un mercado, porque ya los mercados están prácticamente vacíos, sino que saquearon en Delta Macuro, en una región venezolana, un camión de basura en búsqueda de comida descompuesta. Esto lo dice uno y la gente no se lo cree. Es que es vergonzoso, ciertamente, Marta, toda la situación que se está viviendo en Venezuela. Y repito, no solamente vergonzoso, sino delictivo. 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 Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la información. España, no solamente, y Portugal, por cierto, están defendiendo la ley de amnistía, sino que están ofreciendo ayuda humanitaria al pueblo venezolano. ¿Y qué hace Maduro? Rechazando la ayuda humanitaria porque no quiere reconocer que Venezuela está en ruinas y que la gente se está muriendo por la corrupción e ineficacia e ineptitud de su gobierno. Ese. Con industria, por ejemplo, la organización que acoge a los industriales del país asegura que el desabastecimiento de la canasta básica, de la alimentación básica, supera el 84%. Precisamente, profesora, cuando estaba en Venezuela la escuchaba en la radio hacer perfil del presidente Chávez y de lo negativo de su gestión, pero me gustaría escucharla ahora, años después, haciendo una comparación como presidente de la República de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que por supuesto es el protagonista de todo este desorden del que usted está hablando actualmente. Así es, bueno, pero es que usted, si usted recuerda, yo estuve 19 años trabajando en Unión Radio, emisora amiga, a quienes estimo sobremanera, son mis amigos, son prácticamente mi familia, y muchos decían, no, pero que esa vieja es muy exagerada, fíjate lo que está diciendo. Es que cuando yo vi a Chávez y escuché a Chávez y leí las promesas que había hecho en el foro de Sao Paulo, sabía no que íbamos a desembocar en este horror, porque este horror no es imaginable ni en la peor de las pesadillas.
Pero es que se veía venir su odio al sector privado, su odio a la democracia. Chávez decidió ir por la vía electoral, porque por la vía de la fuerza, como cobarde que era, no tuvo éxito ninguno en el golpe de Estado que intentó. Y por supuesto, era un tipo encantador cuando se lo proponía, encantador de serpientes, y logró en su primera elección llegar ciertamente con el apoyo popular. Venezuela se ha convertido, y yo lo decía en el artículo que va a salir en mi artículo el domingo en el diario El Nacional, que es un país forajido. Es increíble, seguramente ustedes lo han comentado, que Venezuela hoy está amenazando al secretario general de la OEA, al señor Almagro, y solicitando su destitución, porque Almagro va a recibir al Parlamento, a una parte del Parlamento venezolano a fines de este mes, para que van a solicitar la aplicación de la Carta Democrática. Marta, el gobierno que fue, dígame. No, lamentablemente se nos acabó el tiempo de programa y creo que es importantísimo. Queremos invitarle nuevamente, por supuesto, acá al programa en el Venezolano TV para poder compartir con usted. Estamos en vivo. Dentro de Venezuela nos están viendo, en España igualmente, acá en todos los Estados Unidos. Quiero a nombre de mi colega Belén González y mío propio, darle las gracias por estos minutos y de verdad y nos quedó pendiente porque está el otro personaje. Queremos invitarla nuevamente al programa. Marta. Con muchísimo gusto. ¿Cómo no? Gracias. Gente, se nos acabó el tiempo de programa. Rapidísimo. Es que con la profesora Marta Colomina, de verdad, se hace imposible no conversar y conversar y conversar con tantísima experiencia y tanta opinión, inteligencia, ¿no? Digo yo que es lo más importante. Gracias, de verdad, a todos. Por supuesto. Una vez más, gracias por compartir con nosotros este es su espacio Todo Debate. El lunes estaremos de nuevo con ustedes y no tenemos más que desearle que Dios lo bendiga. Feliz fin de semana. Este programa fue presentado por Top Vacations, Lynx Furniture, Ghost Machado Ford.